Su concejal, precisamente tratando de conversar, dar a conocer algunas noticias o actividades que no salen habitualmente dentro de las publicaciones más formales, etc. ¿No? Pero es que ha sido como el espíritu del programa, siempre una conversación abierta y teniendo invitados con los cuales poder desarrollar un tema. Y esta semana, a raíz de ahí de unas conversaciones, de unos conocimientos y un intercambio de mensajes a través de las redes sociales, fuimos conociendo un poquito algo que para mí podía resultar un poco novedoso, y quizás para muchos de ustedes también, que es el hecho de que en Los Ángeles se practique el béisbol desde hace bastante tiempo, habiendo un par de equipos que están ahí haciendo el empeño. Y dijimos, ¿por qué no invitarlos a conversar, a conocer este deporte, que no es tradicional nuestro, por llamarlo entre nosotros como chilenos, pero que sin duda a nivel internacional y mundial tiene muchos adeptos y de gran jerarquía? Y es por eso que hoy día tenemos a dos invitados. Primero, don Francisco González, ¿cierto? Él es presidente del Club Angelinos, un club de béisbol local. Sí. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto saludarte. Gracias, don Patricio. Gracias por la invitación. Muy agradecido. Sí, no, gracias a ti por aceptar esta invitación. Y también tenemos, ¿cierto?, como un segundo invitado, en este caso a Raúl López, ¿cierto? Correcto. Raúl López, me acordé bien del nombre, Raúl. ¿Cierto? Él también es integrante del Club Angelino, venezolano, Raúl, sí. ¿Cierto? Y ahí nos podrá contar qué es el béisbol y el softball, ¿cierto? Sí, sí. Como tú decías, en ese país y por qué razones lo quieren traer a Chile. ¿Cómo está, Raúl? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aprovechando este espacio para dar a conocer todo lo que viene próximamente para Los Ángeles en el tema de béisbol y softball, y también el béisbol
menor que está comenzando muy bien aquí en Los Ángeles. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esa es la idea, pues conocerlo primero que nada y conocer un poquito su historia, ¿cierto? Y ahí empezamos contigo, Francisco. Bueno, Bueno, Francisco, sí. ¿quién es Francisco González? ¿Por qué Francisco González, un chileno, como tú decías, ¿cierto? Sí, como De tú tomo y dices. lomo, se Exactamente. interesó en un deporte como el béisbol y hoy día lo trata ahí con harto empeño desde hace un tiempo. Ahí tú nos contarás de que se pueda popularizar, ¿cierto? Masificar, Y sí. también dotar de la infraestructura adecuada en nuestra comuna de Los Ángeles. Correcto. Francisco, preséntanos ahí un poquito. ¿Quién eres tú? Bueno, muchos me conocen como Pancho. En el béisbol comenzamos hace unos años, en 2014 para ser exacto, y con Pumas. Pumas es fue el primer equipo que inició acá en Los Ángeles. Un saludo para los amigos de Pumas también, por allá que nos están viendo. Y con ellos, pues, comenzamos la primera patita, como decimos acá en Chile, dándole el primer puntapié o el primer lanzamiento de béisbol. En compañía, también no puedo dejar de lado a la gente de Concepción, que allá tenemos unos equipos bien conformados que nos ayudan a poder jugar y hacer una liga entre nosotros mismos, entre nosotros acá. Bueno, esto a medida fue creciendo, obviamente, y Angelinos nace de la gran cantidad de extranjeros venezolanos que fueron llegando, gente muy deportiva y de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y una manera de poder sacar a esta gente que viene llegando del extranjero, pasando por momentos difíciles. El deporte, ¿qué mejor que el deporte para poder tratar de sacarlos de lo que es la migración? Pues entonces se conformaron nuevos equipos, este Angelinos ahora, lo inicié yo con unos amigos acá, que hoy día no nos acompañan, pero Raúl fue uno de los pioneros también entrando cuando recién estábamos empezando acá a conformar Angelinos. Hoy día. ¿Desde cuándo estás entonces, Francisco, practicando béisbol acá en Los Ángeles? En Los Ángeles comenzamos el 2014 con 2014. Pumas, sí, correcto. Ya con Pumas. Con Pumas, ¿Y sí. De ahora, y ahí, Angelinos, cuánto tiempo lleva formado? Angelino del 2018 comenzamos con Angelinos en marzo del 2018. Ya. ¿Cuántas personas juegan o participan, giran en torno a este deporte Mira, actualmente en Los actualmente Ángeles? debemos estar inscritos en equipos unos 60 personas. 60 60 personas. personas, ¿Y sí. son jóvenes, son niños, gente adulta? En los ¿Qué? equipos somos puras adultos. Ya. Hay jóvenes y bastante Jóvenes de corazón. avanzaditos. Ya. Sí. Y también ahora que se nos dio la posibilidad de poder solicitar a la gente de la municipalidad un nuevo campo, pues estamos arrancando, ya llevamos 3 semanas con las pequeñas ligas. Es Ah, ya. decir, queremos sacar niños chilenos y venezolanos en el béisbol. Hay que recordarles que el fútbol no es el único deporte que paga, Sí. que tiene tantos adeptos en el mundo. El béisbol también es un deporte bastante llamativo y bueno, que tiene mucha técnica en realidad y tiene mucha, ¿cómo se llama esto? Un tanto. Vamos a conversar ahí un poquito más del deporte en sí mismo, ¿no? Sí. Del béisbol, porque también somos nosotros, salvo a través de la televisión, ¿cierto? Las películas norteamericanas, que de tanto en Claro. tanto aparece alguna. Ahí un poquito nos vamos informando del deporte. Pero Raúl, tú eres venezolano, ¿cierto? También Sí. integrante del club de béisbol y también me decías de softball, Angelinos, Es correcto. ¿cierto? ¿Y tú desde cuándo estás acá, Raúl, en Yo nuestro país? Cuéntanos un estoy. poquito de tu historia. ¿Tú desde qué parte de Perfecto. Venezuela? ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Y cómo llegaste a Angelinos? Perfecto. Yo llegué a Chile en el año 2019, en octubre. Lastimosamente me tuve que venir por problemas económicos que surgieron en el momento. Pero llegamos aquí con toda la voluntad para participar con el equipo angelino. Desde que venía de Venezuela ya tenía planes porque me traje mi indumentaria, mi guante, ciertas cosas de que podía poder jugar aquí, pues. Tengo un primo que es donde me recibió aquí. Él también participaba en el equipo de Pumas y me puso en contacto con Francisco
para integrarme a su equipo. Realmente ha sido para nosotros muy familiar el tema del béisbol, softball, porque es algo nato de nosotros. Yo lo practico desde que tenía 8 años. En Venezuela es muy popular el Muy deporte, ¿no? popular, realmente. ¿Uno diría que es el deporte más popular o compite con qué otro deporte No, hay? realmente en Venezuela el más popular es el béisbol. Así, ¿ah? El Así béisbol. de. Lo que pasa, el tema del béisbol es que para muchos le llega hasta cierta edad, porque ya cuando no puedes firmar o no puedes ser más competitivo para otra persona, o sea, para otros equipos, uno queda como rezagado y crea la parte del softball, que Ah, es ya. algo más de compartir entre compañeros, amigos, que ya no pueden jugar en cierto nivel. Entiendo. Ahí te preguntaba yo, ¿cuál es la diferencia entre el béisbol y el softball? Claro, Entonces, por ¿cuál es lo la menos, diferencia? Muéstranos las pelotas, aquí ya, tenemos, nos trajimos las pelotas. por lo Estaba menos, Francisco también aquí ahora que me trajo. aquí tenemos la pelota de béisbol, Sí. como tal, es mucho más pequeña que la de softball, Sí. y la de béisbol como tal se lanza por arriba del brazo, que es lo reglamentario, Claro. mientras que la pelota de softball es mucho más grande y se lanza por debajo del brazo, Ajá. Esa es la siendo, regla, tiene que ser lanzada de esa es manera. correcto. De hecho, hay ligas profesionales que esto entre comillas, lo llaman un picheo látigo porque es un picheo más rápido, pero para nosotros como tal es un común compartir, es un picheo caliche, que le llaman caliche frontal, que es un picheo lento, para que pateen, para que pasemos el rato. Pitcher el lanzador, ¿no? El Pitcher el pitcher, sí, lanzador, ya. correcto. Es Ese. correcto. Entonces, esa es mayormente la diferencia. Los bates también son diferentes del uso del Ya. béisbol que del softball. Claro, sí, la verdad. Me parece bien. Oye, y Francisco, entonces tú juegas esto, lo Claro. jugaste y dime una cosa, cuéntanos un poquito del deporte en sí mismo, ¿cierto? ¿Cómo se juega? ¿Cuántos jugadores por lado? ¿Los equipos? Nah, Cuéntanos un poquito ahí, bueno, yo les voy a lo comentar básico, lo básico, sí, sí. someramente en forma bien amplia, el béisbol se juega 9 por cada lado. Son 9 personas que Ya. integran en El equipo. el equipo. Bueno, que integran en el juego. El Obviamente hay juego, una claro. banca que está al relevo. Pitcher es que es la persona encargada de lanzar, de poner en juego esta pelotita. En sí, ella es como que el que lleva la carga más pesada de todo esto, porque es el Ya. encargado de tratar de hacerle out, de sacar Sí. al que estaba Al parado que está al bateando el bateo. otro equipo, ¿cierto? Sí, Claro. exacto. Si vemos que el pitcher es el que lanza la pelota, ¿cierto? exacto, y Y está lanzar la atrás, pelota, tiene y que detrás estar, del bateador hay otro jugador. que es que es parte De tu del equipo. pitcher, Sí, del pitcher, del ¿ya? equipo. Entonces el pitcher lanza pelotas al jugador, no es que lance una pelota tonta, boba, no, Sí. esto tiene su técnica. Claro. Van curvas, van sliders, pelotas que suben y de pronto caen, van pelotas rápidas, que le llaman una recta, Sí. y van pelotas que vienen La cosa es evitar que el otro que el otro batee. batee. Es correcto. Y tienen una área donde tiene que caer la pelota. No es que tiene todo este campo, el Sí. catcher, se llama Sí. catcher, la persona que está atrás del Recibe bateador con ese recibiendo. guante que tiene. Sí. ¿Ya? Entonces él recibe esos lanzamientos que le hace el pitcher. Pitcher. La cuestión es hacer 3 outs. Ya. Tres Haciendo veces dejarlo. tres veces que Sí, quede tirando el bate sí, sí. lejos, el hombre se hace out Sí. y enseguida sigue el otro, hasta que complete 3 outs. Ya. Una vez que termina 3 outs, se revierte todo, entonces todos salen a cubrir el campo. Ocho salen a cubrir el campo, el pitcher y el catcher están Sí. en la primera y la segunda posición, y los demás cubren las diferentes bases y Posiciones. posiciones, Del ¿ya? diamante. Del No, diamante, Raúl, esto nos exactamente. puede comentar, mira, ahí está mostrando algunas imágenes también. Nos puedes comentar un poquito de la cancha, ¿cierto? La Claro. cancha, porque también nos interesa, porque es Sí. uno de los proyectos, ahí ustedes me contaban Sí, un sí, poquito antes y sí. vamos a conversar. Claro. La cancha que se necesita para. ¿Qué se necesita para jugar béisbol? A ver. Realmente es. Disculpa, porque el fútbol, si es tan popular, nosotros siempre lo hemos pensado, Claro. es porque se requiere una pelota, algo que simule un par de arcos y se ponen a jugar los Sí. jugadores, ¿cierto? ¿Y el béisbol qué se necesita? Principalmente se necesita un espacio donde uno pueda, vamos a decirlo así, batear. Porque las dimensiones del béisbol, del campo, del diamante, tienen que ser por lo menos desde el home hasta el left field, tiene que ser un promedio entre 270 a 300 pies que tenga
Eso en metro es más o menos. Como 100 metros. 100 metros. Y, está, y se va alargando hasta el center field, y igual se puede tener los mismos 300 pies hacia el lado del right field. O sea, la idea es que hacer como un diamante, la, sí, la parte de sonora de atrás, pues, vamos a decirlo así. Un rombo, ¿no? Es un rombo. Sí, es que va así, va haciendo un triángulo y haciendo después un rombo. Es correcto. Y este, lo principal es tener ese espacio. Ahí, bueno, aquí nosotros en Monsocabío teníamos un montículo, que es donde el pitcher puede pichar desde un poquito más alto para que la caída sea mucho mejor, sí, como se ve en la imagen. Este, pero realmente... Imágenes que también en el truck. Pero realmente la idea es como... la intención y las ganas de jugar. Porque sí, en cualquier espacio donde uno, así sea en una cancha de fútbol, uno puede hacer vida del béisbol. Béisbol y softball. Realmente no, el espacio no es limitante para poder hacer vida del béisbol y softball. Claro, es muy importante tener... Pero da un bate, ¿cierto? Es correcto. Y aparte de eso... ¿Y el guante dónde? Pues no, que tenía. Sí, no, claro, lo más importante de todo esto es, ojalá tener un guante. Sí. Son cosas que no se consiguen aquí en cualquier tienda. Sí, son todas de importación. Sí. Nos cuesta un mundo poder conseguirlas. Me imagino. Por lo menos bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el bate. Un bate de los que sí, nosotros, claro, usamos. Ya. Y importante para los que van a batear, el casco. Ah, entiendo. Por lo menos el casco para jugar béisbol es imprescindible. O sea, sin esto realmente no podemos jugar. Esto es una verdadera boruña, diríamos aquí en Chile, ¿no? En política se usa esa expresión para cosas no muy positivas, digamos. Con esto sí que hay algunos que tienen. Algunos nacieron con el guante largo. Más o menos largo. Aquí tenemos algunos beisbolistas, me he dado cuenta. Oye, en todos lados los hay. En todos lados los hay. Sí. Sí. Bueno, es una broma ahí para los claro, concejales. Oye, tú me decías, bueno, en Los Ángeles que se están reactivando, sí, antes jugaban en Socavío, ¿cierto? Gracias a las gestiones de José Miguel Estermella, quien conocemos. Don José Miguel, sí. Bueno, saludos a don José también. Sí, también nos tenemos un harto afecto, un caballero en realidad. Sí, ¿cierto? Sí, todo un caballero. Agradecidísimos con él. Y hoy día están en las canchas municipales de Cantarana, que están, bueno, diseñadas para fútbol. ¿Y qué día están entrenando? Allá nos pueden ubicar todos los días domingos de 3 de la tarde a 19 horas. De ya. 15 a 19 horas, perdón. Y los niños tarde, ¿sí?, tienen su horario los días sábados en la mañana de 8 y media a 10 y media de la mañana. Allá nos pueden, todos los papitos que quieran llevar a sus niños a conocer un nuevo deporte, van a ser bienvenidos. No cobramos dinero, no cobramos para enseñarles a nadie. La idea es esto es masificar este deporte, que es muy bonito, es muy entretenido, bueno, y formar más adeptos para que esto siga creciendo. Siga creciendo y formar un sueño de tener un diamante. Un diamante, que liga, al final es un diamante, claro, aquí en Los Ángeles. La idea principal, o sea, nosotros como tal, fue jugar béisbol adulto, pero ya ahorita se está potenciando muy bien el tema, como lo dije al principio, el tema del béisbol menor. Sí. Se está integrando un grupo de personas, por lo menos está Francisco González, está Jimmy Aparicio, Jimmy, está Leonardo Jimmy. Piñango, Jimmy. Leonardo Piñango, que también están siendo parte del tema de enseñarle a los niños las capacidades que puede tener cada niño en cada posición, a enseñarlo a atajar. Eso es muy importante, ¿cierto? Me imagino que cada una de las posiciones tiene sus habilidades, ¿cierto? Es correcto. Como un fútbol, un arquero, delantero, defensa, aquí hemos hablado del pitcher, hemos hablado del catcher, ¿cierto? Sí. También del bateador, que también sí, es otra especialidad. Sí, claro. Y los otros son los, ¿cómo se llama? Los del campo. Están está el infield, que es el que integra el cuadro detrás del pitcher, sí, y está el outfield, que es lo que integran detrás, los que agarran vamos a decirle, los jardineros. Que está. Eso lo vemos correr harto. Es correcto. Eso solo más atrás de la pelota, que no caiga. Es correcto. Y la agarren en el aire. Se llama de aire también. Queda out. El jugador es out. El bateador. Y la famosa expresión esa de home run. ¿Cuál es el home run? El home run es cuando, por lo menos, un bateador da un batazo que sobresale esos 300 pies.
que le comenté. Es cuando la batea de jonrón, pero de aire, que traspasa una valla, ese es un jonrón. O sea, cuando la saca del campo. Es correcto, sacarla del campo. No hay cómo, no hay cómo tomarla esa, ¿no? Esa no. Hay que mirarla, no hay aplaudir. Exactamente. Es correcto. Muy bien. Y entonces el hombre ahí pasa. Francisco, ¿y tú en qué posición juegas? Yo soy un más humilde, juego en segunda base, primera base. De los que... Estoy en el infield. Ya. Bueno, me han llegado muchos superiores de ahora de Venezuela, así que estoy en la banca últimamente. Y Raúl, ¿tú? Yo juego centerfield y también últimamente estoy pichando, soy pitcher. Ah, pitcher. Sí. Hay que tener buen brazo ahí, ¿verdad? Sí, todavía. No. Al final te quedo, soy quien... De las personas que están ahí, de 60 personas que están hoy día, ¿cuántos son chilenos, cuántos son venezolanos? Mira, hay varios chilenos y me gustaría, aquí tenemos las cámaras aquí presentes, sí. A todos esos chilenos que están escondiditos por ahí, que saben jugar béisbol, vengan otra vez, vuelvan. Se sienten, no sé, queremos capturar a toda la gente que juega béisbol. Hay muchos chilenos que saben jugar béisbol de hace muchos años acá. Sí, sí, ¿eh? No sé si me escuchará don Humberto Espinosa. Don Juan Gubin, tienen que volver a hacerse presente. Don, bueno, hay muchos de ellos que están por ahí y tienen que volver a enseñar a la gente el deporte. Hay gente que aprendió en la Universidad de Concepción. De Concepción, sí. Hace unos años atrás. Mira, bueno, yo estudié, pero hace años. No. Lo que yo veía también, Francisco y Raúl, es que, por ejemplo, algunos deportes que tampoco son muy tradicionales, y que han tenido un cierto evolución en nuestra comuna, estoy hablando de Los Ángeles, estamos hablando de un programa que está dirigido precisamente a Los Ángeles y la provincia, como por ejemplo el hockey, como por ejemplo el handball, el pádel, se han asentado en un colegio, ¿ah? Se han asentado en algún colegio, en un establecimiento educacional, y de ahí han entrado a promover y a generar más adeptos, o sea, de alguna manera un colegio de los que existen en la comuna, que pudiese interesarse en este deporte. Ojalá algún colegio. Quizás firmar un convenio y ahí tú vas nutriéndote con los jóvenes y eso yo que ha dado resultados en otros deportes que no son tradicionales. Bueno, para esto hay que tener buen brazo. Yo sé que hay muchos ahí en Santiago que tienen buen brazo. Sí. Te lo conozco. Qué chido, ¿eh? Uno que tiene buen brazo. Menos mal que está mostrando la imagen porque no vio el gesto que hice, ¿no es cierto? Eso, el buen brazo. Aquí están los pitchers, que son los litros de cerveza, obviamente. También te llaman pitcher, ¿no? Sí, o algo así. Exactamente. Buen brazo y pitcher, pero bueno. Sí. Realmente el tema de los niños es muy importante, porque se pueden empezar desde muy pequeños hasta cierta edad, hasta 14, 15 años, que se pueden, cualquier edad, pues ellos se pueden integrar. Lo primordial es que los niños sientan interés en el deporte, por lo menos así como sienten interés en el fútbol. A lo mejor hay muchos niños que no quieren jugar fútbol, sino que otra cosa, entonces ahí está el béisbol para ponerle un piecito, un granito de arena a un deporte distinto. Usted como concejal sabe muy bien que el deporte no saca a los niños de los malos pasos. No, lo principal en todo esto, o sea, lo importante de todo esto es que los niños, que los que más podamos rescatar, es tenerlos en el deporte y no en las esquinas de vago. Por supuesto. ¿Ya? No, y yo antes de ser concejal también fui consejero regional y no teníamos mucha capacidad de inversión, de recursos. Y ahí siempre... ahí uno tomó la convicción de que, bueno, siempre los grandes temas que surgen y que hace tiempo en nuestro país hoy día se habla mucho de la seguridad, pero la seguridad es un tema de hace unos 10 años ya que vivimos con mucha fuerza. Si uno va a las tres o cuatro preocupaciones más importantes de los chilenos, están educación, salud y seguridad. Siempre están ahí. Y yo, con cada peso que invierto en deporte, estoy invirtiendo en salud, gente sana, ¿cierto? Estoy a la vez invirtiendo en educación porque el deporte también te entrega disciplina, te entrega compañerismo, trabajo en equipo, valores, ¿cierto? Y estoy también invirtiendo en seguridad, precisamente por lo que tú decías, Francisco, porque mientras más jóvenes y personas y niños tengamos haciendo deporte, con mayor fuerza le combatimos también a la droga, a los vicios, todas esas cosas. Entonces, cuando yo invierto en deporte, estoy a la vez invirtiendo en salud, educación y seguridad, ¿cierto? Más de tres pájaros de un tiro, de alguna manera, ¿no? Sí.
Así que por eso tengo esa absoluta convicción. Y Yo también soy un convencido de lo que usted hablaba, don Patricio. niños hay, jóvenes hay para todos los deportes. Sí, Lo que pasa es que exacto. tenemos muchos, nuestro país no es un país con una tradición muy deportiva, ¿no? No hay, va a otros países, Argentina, Brasil, Ni no he ido, no he Venezuela, tenido mismo Venezuela. oportunidad de Venezuela, lamentablemente. Yo, Venezuela tiene el básquetbol, el béisbol pero ve la gente en las calles y el haciendo fútbol, sí. deporte y todo el mundo Sí. corriendo. Y aquí en Chile nos cuesta un poquito más. Hay muchos niños y jóvenes que quizás no han encontrado el deporte, no les interesa el fútbol, el básquetbol, que se requiere alguna altura, el otro se requiere una cierta habilidad en Exacto. los pies, ¿cierto? ¿Y por qué no ver la opción del béisbol? De hecho, allá en Venezuela se practica, por lo menos los niños practican 2 días por semana y los días sábado o domingo ellos tienen su juego oficial entre ligas competitivas allá. O sea, esa es una tradición. Tradición. Sí. Porque no hay como un biotipo especial de cuando uno juega, por ejemplo, básquet, ojalá fueran altos, ¿cierto? Si es fútbol, tamaño medio, habilidad con los pies. ¿Hay algún biotipo, alguna Don característica Patricio, especial para...? ahí le puedo decir que para este tipo, para el béisbol, no requerimos ser altos o ser muy musculosos. Es como el básquetbol. El básquetbol, ¿por qué son de 2 metros ellos? Porque pasan el tiempo jugando y saltando. Si una Nada, persona que claro. desarrolla estas habilidades es porque está la mayor parte de su tiempo invirtiendo Un en el salto, deporte. exacto. Un pitcher, yo o usted, nos ponemos a lanzar un partido de béisbol, terminamos con el hombro en el piso, usted y yo. ¿Ya? Seguramente, sí. Ahora, Yo usted ya lo puede ver tengo en un el piso. pitcher lanza, no lanza todos los juegos, todos los juegos todos los días. No, Él sí. lanza una vez a la semana para poder reposar su brazo. Una persona normal lanza una vez y después de 3 meses más vuelve a agarrar una pelota para lanzarla. Claro, ¿Me entiendes? sí. Entonces, todas esas aptitudes y habilidades se van adquiriendo a En el través del tiempo. entrenamiento, Y la cuidado. altura o la gordura o los huesos que puede hacer una persona, como en el rugby. En el rugby necesitas un flaco para que sea el que lleve la pelota, El el que más corredor, el corre. que marca, claro. Necesitas unos gordos para que sepan Para que taclear. conteste, exacto. ¿Ah? Y Sí. así como en todos los deportes, O sea, cada quien en tiene el su. béisbol hay espacio para Para todo. todos los biotipos, toda Exacto, la exactamente. altura, las medidas, Exactamente. ¿cierto? De hecho, E a lo incluso las mejor, edades, por la sí, variación incluso es del correcto. softball, De ¿cierto? hecho, a lo mejor eso que tenga ya en su casa así gordito, a lo mejor son los que tienen más fuerza para sacar el jonrón de toda Buenos la... Sí, señor. bateadores, esos buenos bateadores, Sí. ¿cierto? Sí, Ah, pues. bueno. Muy bien. Oye, no, excelente, bueno. Recordemos a quienes nos están viendo, estamos hablando con Francisco González, ¿cierto? Él es el presidente del club de béisbol Angelinos. Además, han Exactamente. adoptado el nombre de nuestra comuna, qué Es mejor, correcto. qué mayor identificación. Y Raúl López también participa, él, un venezolano ya sentado en Chile. Sí, señor. Y que bueno. Don Raúl con Don Jimmy están a cargo de iniciar el softball aquí en Los Ángeles. Es correcto, ya. Ellos están, bueno, del Están equipo de Angelinos con ese van a desafío. ser los Sí, pioneros, tienen ya ese ahorita desafío, así que están en estamos, eso. ya estamos poco a poco integrando las piezas para empezar a formar el tema del softball aquí. Que el tema de softball, más que todo, es unificar equipos que no sean tan amplios, por lo menos como el béisbol. El béisbol tenemos una plantilla de 25, 30 peloteros. El softball no necesita tantas personas, 12, 13 personas. Y la idea es compartir un rato los domingos con la familia, porque el softball es como más familiar. Más familia. Es correcto. Una consulta. Bueno, este deporte son deportes internacionales, olímpicos, ¿cierto? Sí, sí, Pronto en sí. Chile vienen los Panamericanos, en Santiago 2023. También Exactamente. el béisbol va a ser un deporte De panamericano hecho, que se va a competir. Y de la hecho, selección chilena Chile ya existe, está existe como una tal. selección chilena de béisbol que ¿Sí? fue a jugar a Europa no hace mucho y se trajeron la copa. Ah, sí, allá. O sea, Y ha ya avanzado ha en avanzado en Santiago. Santiago y en lo que es el norte. El Parece que en norte. el norte tuvo más auge. Sí. Tengo que recordarle que aquí en Chile llegaron muchos norteamericanos a lo que son las minas y ahí como que introdujeron harto el béisbol Ah, y perfecto. ha caminado mucho, mucho en Tocopilla sobre todo Ya. y en esa parte de ahí del norte el Bien béisbol. interesante, ¿no? Así que acá en Los Ángeles y en O la sea, octava región tenemos que seguir los segundos. para los panamericanos los vamos a ver, vamos a Pero poder ver también por las competencias supuesto, de de béisbol, béisbol, ¿cierto? sí. Y estar atento también a cómo les va. Sí. Bueno, esto es un círculo vistoso, no digamos vicioso, es un círculo vistoso porque, por ejemplo, hoy hay mucho interés en el rugby, porque Chile Ya, clasificó primera vez por primera al a Mundial mundial de de Rugby, rugby, ¿cierto? También en hockey. Hemos exacto, visto que el hockey sobre césped también se ha destacado bastante porque ha exactamente, tenido unos muy buenos
resultado, el voleibol también, ¿cierto? También El en el voleibol último de playa, tiempo. también el Eso voleibol. va generando una motivación. Entonces, una cosa va trayendo a la otra. Es Así que yo creo correcto. que hace muy bien en eso de poder contactarse. Y yo también, yo quizá uno debería explorar ahí en la dirección comunal de educación, ¿cierto? En el área de deporte, ver alguna forma de poder usted focalizarlo, ya sea en un bar, en un colegio, en alguna entidad, para que esos niños puedan, Conozcan. conozcan y se puedan interesar Sería y de bueno. ahí iniciar un semillero, ¿cierto? Semillero, Con un semillero eso que queríamos crear que sería exactamente. muy, muy relevante. Que no se pierda el deporte, pues, que es el béisbol, que es lo que queremos, pues. Que inculcarle a los niños un nuevo deporte. Que Sí. es muy, muy entretenido, se los puedo asegurar. Recordémosles, Pancho, el Sí, horario que el tenemos horario para sí, los muy importante, niños sí. el sábado, los sábados. Los sábados, sí, los sábados los esperamos en la cancha de la piscina municipal, todos los sábados de 8:30 a 10:30 de la Disculpa, mañana. ah, también en la piscina municipal. En la, bueno, al lado de la piscina del municipal hay una cancha que está atrásito, que Sí, está en la sí. calle Talcahuano, Sí, por sí, Ciudad de sí. Chile, creo. Por la Pero ciudad de se Chile, entra por por acá, por acá. las azaleas. Por la azalea, sí. Se entra por la cuestión de la piscina y ahí pues los esperamos en la canchita de fútbol que nos Eso es han la habilitado mañana, ahora la sábado en la mañana, y pueden municipalidad. estar también, Sí, ¿cierto? exactamente. Bueno, Ahí. y cualquiera que quiera interesarse nos escribe también a través del. Yo tengo los contactos tanto de Francisco, bueno, Raúl no, pero de Francisco sí, para Perfecto. poder también ponerlo en contacto con Sí, usted o cualquier nosotros con Jimmy persona Aparicio también que pues. pueda estar. Jimmy Aparicio, Jimmy Leonardo también, Pino, sí, con correcto. quien me contacté en primer lugar. Es correcto. Bueno, aquí como estamos en un estudio, no podemos hacer una demostración del juego, porque aquí agarramos pelotazo y bateo, no nos invita nunca más don Ricardo Cándida. De hecho, está preocupado aquí, ¿qué hace Ya con eso con no el lo tiene. guante? Así que no se preocupe, no vamos a hacer eso, pero vamos a dejar pendiente una visita, La ¿cierto, don práctica. Ricardo, con Pacífico Así, Televisión? Vamos bienvenido, bienvenido un día serían, nos sí. ponemos de acuerdo para ir a un día a visitarlo Claro, cómo y no. Y verlo jugar y también ahí. usted va a batear ahí también su Ahí, pelota de una béisbol. zapatilla nueva, nos ponemos y vamos. Para que pruebe el batecito también. Bueno, voy a. No sé si quiero eso. No, no es tan tentadora esa invitación, pero vamos a hacerle empeñonado así. Entretenido. Bueno, yo tengo dos hijas. Voy a tener hijos, bien, Bueno, lo llevamos para allá, mis hijas están claro, más grandes, por supuesto, pero vamos a tratar de promocionar el beso. Ahora hablemos un poquito más, un poco, Raúl. Tú me decías que de tu inserción aquí en Chile, aprovechando tu condición de extranjero, sí. ¿cierto? Y también que es un tema que a nosotros nos preocupa también como autoridades públicas, como municipalidad. Tú decías que habías llegado a Chile hace cuánto Llegué tiempo. en el 2019, en octubre de 2019. De hecho, Puta, poquito antes del estallido y poquito antes de la pandemia, ¿cierto? El justamente, ojito que justamente, tuviste justamente llegué cuando ya estaba el tema de la. de la revuelta social que Sí, ahí estaba. estaba. Llegaste justo en ese momento. Justamente. Mira, y llegaste a Santiago, me Yo dijiste. llegué a Santiago. El tema es que, por lo menos, yo, o sea, tanto mi esposa como yo, hicimos todo el papeleo. Sí. Para salir de allá lo más legal posible, nos tocó ir a la ¿Y por qué razón embajada. tú, el caso tuyo, te viniste de Venezuela? Más que todo, el tema es la parte económica. Realmente, lo que uno trabajaba, yo trabajaba ya en la Nestlé. En el Estelé, Sí, sí. y realmente yo vivía también arrendado, tenía todas mis cosas, pero no, o sea, uno no tenía como una evolución, pues no, todo, o sea, uno se mantenía como estancado, pues. Entonces, bueno, surgió la opción de venirnos a Chile. Y yo le dije a mi esposa que si nos veníamos con todos los papeles en regla, pues. Salió lo de la visa, porque an antes no exigían visa para venirse a Chile. Y nosotros sí tuvimos que pasar por el proceso de la visa. Pasar a la embajada chilena, solicitar la visa. Pero realmente la experiencia, a pesar de que fue algo, vamos a decirlo así, demoroso, todo tiene su tiempo, como lo dice Dios también. Todo salió bien, tanto a mi esposa como a mí nos dieron la visa. Mi esposa le sale antes que a mí y ella tuvo que salirse porque teníamos 3 meses para salir del país. Ah, ya, entiendo. Dan una fecha estimada para salir del país. Entonces, justamente ella tuvo que salir antes y después me tocó a mí recibir la visa y ahí fue donde me tuve que venir. Pero realmente extrañando por lo menos a los familiares, a mi mamá, a mi Desde ahí papá, a que mis no vas a, hermanos. no has vuelto a Venezuela. No he ¿De vuelto a qué parte de Venezuela. Venezuela me dijiste Yo soy de que? Maracay. De Maracay. Estamos como a 45 minutos, 1 hora y media, 1 hora y cuarto de Caracas.
Ah, De ¿es hecho, está complicado. una zona más tropical o no está, o templada como la que nosotros tenemos? Es templada, ya más que todo se ve el tema templado, es como el calor más húmedo, pues, o sea, es más húmedo Caribe, en realidad el es Caribe, Caribe, sí, Caribe. sí, es correcto, Es un poco Caribe. sí. Mira bien, y en Los Ángeles, ¿cuándo llegaste a Los Ángeles? Nos contabas tú por qué llegaste a Los Ángeles finalmente. Bueno, yo tengo un primo aquí, que fue el que nos recibió y nos abrió las puertas de su casa, ahí llegamos. Te dijo, vente para el sur acá a Los Ángeles, aquí hace calor y bien templadito, el clima adecuado, se parece a Venezuela, te dijo, vente No, para Los Ángeles. realmente, bueno, a mí no me ha costado mucho el clima porque realmente el frío me parece bien. A mi esposa sí le ha parecido Ay, fatal. ay, ay, ay. ¿Tienen Nosotros, hijos? aquí nació un bebé de nosotros. Ah, ya Tenemos tiene un hijo chilenito. de Ya es un año. chileno, ya, Sí, ¿cierto? Es él sí es chileno. chileno, tenía un año y 3 meses. Es chiquitito tanto, ¿eh? Sí. Ahí tenemos futuros seleccionados chilenos de béisbol, Sí, ahí tenemos, Dios entonces. mediante, tenemos Seguro. un futuro beisbolista chileno. Capaz que le gusta el fútbol. También, pues, Va lo que él decida, ahí a estar bien. lo vamos a guiar. Va a estar bien. Sí. Mira tú ahí. Bueno, Francisco, también nos contabas también que había estado un tiempo en Sí, Venezuela y ahí bueno, conociste este deporte, ¿no? viví 20 años en Venezuela, 20 me años. vine casado de allá, migré también por por lo que estaba sucediendo con los mandatarios de allá de ese Sí, país. claro. Me tocó salir en un momento en que el presidente dijo que los niños iban a ser del país hasta que tuviera 18 años. Yo no debía esperar eso. Arranqué antes, hice mis maletas y en medio año ya estábamos acá de vuelta otra vez. Como dicen por ahí, el buen hijo siempre regresa a su A casa. casa, sí. Pero igual, me imagino que han sido fuertes eso de 20 años afuera, ¿no? Viví en Maracaibo, viví en una ciudad, una de las más calurosas de Sí, Venezuela. sí. Sí, ahí donde dicen que es el paraíso del petróleo allá, el oro El negro. oro negro, Sí. sí. Bueno, Mira. ahí conocí el béisbol, inclusive trabajé en el estadio Luis Aparicio, ¿Ya? que es el estadio de béisbol más importante de ahí del estado Zulia de Sí, Maracaibo, sí. a manos de los dueños de un equipo de béisbol que era don Rodolfo Machado. Ya. Y bueno, ahí pues iba todos los fines de semana a los partidos de sus equipos, es la Liga Claro, es LVP, la Liga la Liga Venezolana de Béisbol Venezolana de Profesional. Béisbol Profesional. Y ahí de ahí donde nacen todos estos jugadores que se van a Estados Unidos, donde los compran. Y pude empaparme bien del béisbol, de conocerlo a ¿Y fondo. Venezuela dentro del ámbito mundial, el béisbol es una potencia? Sí, claro, nosotros como tal somos no pioneros, sino que somos potencia Sí, por potencia. la parte de los peloteros que tenemos en Importa, Estados Unidos, pues, porque más importan que muchos todo peloteros. ¿Hay mucho jugando en Estados Unidos el también? béisbol es netamente para jugarlo en Estados Unidos, sobre todo, pues, o sea, los grandes peloteros dominicanos, puertorriqueños, están dirigidos netamente a Estados Unidos. Sea, esa es su Eso, aspiración, su meta, digamos. sí, Como el porque futbolista hacia a Europa. Europa, el beisbolista piensa en irse a llegar a Correcto, Estados Unidos. es correcto. Mire, pues, Ciertamente. interesante. Bueno, como dije, estamos conversando con Francisco González y Raúl López, amigos nuestros y ahora, y que hemos estado conversando sobre el béisbol, un poquito menos del softball, pero sabemos que vamos, y el softball no es un deporte panamericano, olímpico, es más bien de entretención, ¿no? O también tiene No, sus no, también sí, competencias. sí tiene su competencia, pero como le digo, es algo como más. Amateur. No, amateur, ¿No? sino que es algo como más radical en la parte de mujeres. Más que todo, la mujer es que juega masivamente el softball. Ah, Pero entiendo. ellos lo juegan con un sistema muy distinto a lo que nosotros lo jugamos, que es un pitcheo lento de diversión de los hombres, vamos a decirlo así. No, no, no es la, el Cambio, en más cambio, fuerte. la mujer, que es como las que compitieron chilenas, Sí, exacto. estuvieron en España, creo que fue. Ahí ellos juegan un softball mucho más fuerte, pues un softball más rápido. Sí. Es distinto. Mira. Bueno, aquí algunas personas han saludado en la página, dicen, ¿cierto? Vamos a aprovechar de don Christian Becker, tremendos jugadores. ¿Lo han visto jugar o también tiene? Ellos son parte del equipo. Silvia Aparicio, saliendo de la Vega, un gran abrazo a Panchito, ¿cierto? O Pachito, al Raúl, y mil gracias al concejal por abrir las puertas de su prestigioso programa. Gracias a ustedes por haber confiado también, haberse dado el tiempo. Yo sé que le ha costado porque el trabajo también no es Sí, fácil no, ese no deja. conciliar los tiempos.
Pero a mí me decían que tenían cierto miedo escénico a las cámaras, pero no he notado para nada, pues, No, ¿no? no, Francisco, la acá, camarógrafa que está Raúl, ahí me tiene medio. Pero no, ¿qué nada. cosa? No, Raúl ahí se maneja perfecto, ya lo vamos a contratar más seguido para que venga aquí a explicar. Qué Ah, bueno, taller de béisbol. claro. Rubén López también, saludos desde Venezuela, apoyando el béisbol y softball con sello venezolano y chileno. Mira, Omar mi Arena, hermano. éxito compañero. José Ricardo Villalobos también los saluda, éxito compañero. Ya en Chile hay selecciones de adultos y niños que han representado al país en béisbol y softball. Lo que ¿Ven? No, conversamos. yo soy un neófito en esta materia, disculpa, a lo mejor las Claro. preguntas que hice son como un poco básicas, pero también entiendo que la idea es No, promocionar el deporte. Claro. exactamente. Panchito, indíquele al señor concejal, al que me tiene que decir que ya Chile debutó con buen pie en este deporte con un honroso cuarto lugar en el Panamericano de pequeñas, Pequeñas ligas. celebrado este año en Puerto Rico. Ah, mira qué bien, ¿Ve? no sabíamos ya. Genial, buen deporte, Víctor Fuentes ahí lo conocemos. Leonardo Piñango, súper, dice. Ah, Rubén López también, importante que tanto el béisbol y sobre todo el softball es jugado por mujeres y hombres con ligas competitivas. Marín del Rosario Menares Velázquez nos dice, excelente el juego, muy entretenido, grande Raúl, ¿no es cierto? Y Lilian Barrio, buenísimo, grande los entrevistados, muy buen deporte el béisbol. Mira, ¿no? Hay uno de los comentarios de gente que nos ha estado viendo y Una siguiendo línea, mira qué y que bien. después nos seguirá viendo a través de las pantallas de Pacífico Televisión, el programa Correcto. también queda grabado y se presenta en las diversas plataformas. La cultura deportiva, tú que tuviste en Venezuela, que también en Chile, ¿cómo es la cultura deportiva del chileno? Algo decíamos antes, pero tú sientes que este es un país con cultura deportiva, nos falta mucho todavía, ¿no? Yo creo que nos falta harto, nos falta bastante, sí. Definitivamente, inculcar a los niños un deporte, una afición, y que se haga con el corazón de verdad, vamos a lograr tener, no sé si la palabra será ejemplares o personas que nos van a dar mucho orgullo y hacer ondear la bandera en algunas partes donde nunca la habían ondeado. Así La es. idea es llegar lejos, sí, la idea es llegar No. lejos, exactamente. Exacto. Y a mí me llama mucho la atención esto de darle una oportunidad a niños que a lo mejor no se sienten hoy día representados por los deportes más tradicionales y aquí tienen una opción también, ¿por qué Exacto, no, como correcto. le decían ustedes, también explorarla? Hoy me llama la atención también, bueno, Raúl, ¿cierto? Y Francisco, ustedes tienen ahí, vinieron uniformados, Es correcto. ¿cierto? Con su... Con su bat, ¿bat le llaman o no? Back, sí. Bat, bat, ¿cierto? El casco, aquí el guante que hay, ¿eh? La famosa boruña. Oye, y también las camisetas, y tiene un logo de Angelino, Angelino, sí, ¿cierto? Ah, todo exactamente. diseñado ahí, una, ¿cierto? Eso es muy típico del béisbol, ¿no? Esto es ¿Cierto? típico del Mucha béisbol, claro. identificación en ese punto de Un número vista. en la espalda, como nadie, con el Con nombre por lo general, ¿Y pero. quién diseñó ahí el logo y todo eso? Bueno, aquí nosotros mismos, sacando algunas copias de aquí por allá, hacemos Sí, las porque ahí hay cositas. una A con una como la aureola arriba, ¿cierto? Algo así. Exacto. Angelina. Sí, Angelina, ¿cierto? Muy bien. Sí. Sí. ¿Ah? ¿Tienen mucho de angelino o angelito o poco? Hay poco, hay ¿O es poco. publicidad No, no, no. No, no, sí. La idea es, como le decía yo, hacer esto con cariño y para toda la gente. No, no hay nada oculto, ¿no? Sí, a propósito de lo que decíamos, de lo que nos falta todavía, de esa cultura del deporte, de promocionarlo, como si ustedes también tienen aquí a nivel local algunos sueños, ya nos decían. Aumentar la cantidad de jugadores y sobre todo niños interesados en el deporte, Correcto. pero a nivel de infraestructura, de cancha, ¿cuáles son los objetivos que se pone Angelino, ¿cierto? Lo principal sería, o sea, ya ahorita nos focalizaron un campo donde podemos hacer vida, tanto los sábados para los niños como para los domingos el mejor adulto o el softball. Pero también necesitamos un espacio donde podamos complementar todo o sea, principalmente sea un día, un sábado o un domingo, todo un día completo. ¿Por qué? Porque por lo menos hay juegos que pueden empezar desde las 9 de la mañana y el último juego termina a las 5 de la tarde. O sea, se pueden lanzar 4 juegos por día, pues, vamos a decirlo así. Entonces, realmente lo principal sería ubicar un espacio que sea adecuado para hacer vida tanto para los niños como para los adultos. Eso sería lo Ese idóneo. es como su Sí, sueño, su eso. La proyecto. aspiración máxima de nosotros es poder lograr conseguir que nos ayuden a hacer un diamante. O Sí. sea, con las medidas reglamentarias, como Dios manda, un campo de béisbol Sí. como Dios manda. Completo. Ese es el norte de nosotros. Claro. Allá vamos. Justamente ahí en
Bueno, Los Ángeles tiene sus terrenos deportivos. Ellos decían construir estadios, son 11 hectáreas. Bueno, no hemos abandonado la opción de hacer el estadio de fútbol, pero también en 11 hectáreas cabrían muchas canchas de distintos deportes. Y esa es un poco la aspiración que yo sé que usted tuvo en mente cuando la municipalidad adquirió ese terreno ya hace algunos años atrás. Poder tener diversos espacios deportivos para poder que se pueda practicar los distintos deportes. Así que también hay un desafío. Todo esto tiene que ver mucho con lo que ustedes están haciendo, en el sentido de masificar. O sea, si logran avanzar y Claro. masificar, por supuesto que la autoridad política va a estar más atenta a eso, Exacto. ¿cierto? Si ve que es un poquito más marginal, le va a costar un poquito más apoyar. Claro. Así que el desafío es recíproco. Por un lado, las Exacto. autoridades tenemos que estar atentos, abrir espacio a estos nuevos deportes, no nuevos, nuevos para nosotros, digamos, pero que tienen mucha historia y mucha tradición. Y por otro lado, ustedes también perseverar, ¿cuá? Darle, Sí, darle, ahí estamos. ¿cierto? Machacando, Sí, machacando el asunto machacando, machacando, para que se dándonos dé. a conocer mucho más. Exacto. Y en eso nosotros vamos como programa, vamos a seguir, por supuesto, interesados y conociendo lo que ustedes están Así es, haciendo. don Patricio, pues está invitado cordialmente por Angelino y toda la afición beisbolera a visitarnos en Cantarrana. Como le dijimos, estamos allá en Cantarrana desde las 15 horas hasta las 19 los días domingos, mientras no tenemos partido en Concepción. También se pudiese gestar en esos dos horarios el softball, mientras nosotros estamos haciendo partidos allá. Entonces queremos ver cómo poder lidiar con ambas cosas para que ese campo que se nos facilite no esté de ocioso en el transcurso de las tardes. Sí, ¿Ya me entienden? entiendo. Entonces, estamos todos invitados a conocer este fabuloso deporte que se llama béisbol y el softball. Y para los niños tenemos el horario especial de los días sábados, 8:30 de la mañana, 10:30, para que lleven a sus niñitos a entrenar con don Jimmy Aparicio y don Leonardo Piñango, que es el preparador técnico del equipo. Bueno, muy bien, no ha sido un gusto haber estado conversando con ustedes, ¿cierto? En este programa que se llama La Hora de Pinilla. Hemos hablado de béisbol, hemos hablado también un poco de lo que Eso. es ser extranjero en Chile, ¿cierto? Que a Es veces correcto, también sí. nosotros a veces no podemos estar tan orgullosos, lo hemos cogido, también hemos cometido errores como país, como sociedad. Entonces, bueno, estamos todos en un proceso de aprendizaje. Y Exacto. también hemos conocido la historia de ustedes, ¿cierto? Que bastante perseverancia con este deporte y es un poco el objetivo de este programa La Hora de Pinilla. Raúl, no sé si te quieres dar el último mensaje a la gente, ¿cierto? Algo que tú quisieras reforzar de las ideas que hemos conversado ya como para ir cerrando el programa de hoy Bueno, día. realmente decirles que las puertas están abiertas para cualquier niño que quiera participar, tanto en el béisbol menor como en el softball también que quieren participar. Se está abriendo también el tema del kicking ball para las mujeres, como un regalito ahí para que vayan acotándose ahí Las mamitas. las mujeres también que no están de lado. Este es un deporte familiar donde todos hacemos vida, tanto los padres con los niños. Darle la bienvenida a este deporte aquí en Chile sería lo primordial. No solamente es fútbol, no solamente es básquet, no es voleibol, también está el béisbol, que es parte para nosotros los venezolanos, es parte La de nuestro día cultura. a día. Entonces, realmente. Los esperamos en los espacios mencionados. Las puertas están abiertas para todo el que quiera iniciar. Le damos muchas gracias aquí al concejal por darnos la oportunidad de darlos a conocer también. No, encantado. Muchas gracias, Raúl, y te instamos a seguir perseverando. Y no, tú estás haciendo un tremendo aporte en tu país también. Has venido para acá a traer un deporte. Y ya hemos hablado también de todos los beneficios y todo lo que significa el deporte. Claro. El tema es que ahora tenemos que también hacerlo eso realidad, concretarlo y que se vean cosas más concretas. Exactamente. Francisco González, también te vamos a dar ahí el último minuto para que usted vaya y dé su último mensaje también a quienes nos han estado viendo y nos verán más adelante en este programa. Bueno, como les dije hace un poco, volver a retomar el deporte de los chiquillos, deporte sano, nutritivo para cuerpo y mente. Los esperamos en Angelinos.
el mejor equipo de Los Ángeles. El mejor equipo de Los Ángeles. Los esperamos entonces para que se vayan a la escuelita. Y los papitos que quieran participar de este deporte también son bienvenidos. También van a tener su espacio para enseñarles este bello deporte. No me queda más que darle las gracias a don Patricio Pinilla, nuestro concejal, nuestro querido concejal, que nos invita a Angelinos para darles a conocer este tremendo deporte. Se los garantizo que es un deporte que les va a enamorar. Hay que probar, hay que darle la oportunidad al deporte. Cualquier deporte que uno haga es siempre bienvenido. Lo peor es no hacer ninguno y peor aún es ni siquiera intentarlo. Así que hoy día tenemos las invitaciones a participar en del béisbol a través de Angelinos. También hemos saludado al otro club Pumas y todos los otros que puedan estar practicando deporte. ¿Eh? Cuando éramos niños, algo parecido jugábamos nosotros en las calles de la ciudad al béisbol. ¿Eh? Mira, el nombre hasta... Me cayó acá. ¿Estamos todos bien, Ricardo? Todo bien. Mira, justo al final. Algo parecido a eso practicábamos, le llamábamos el tombo, ¿eh? El tombo. Sí, algo parecido jugábamos en las calles de la ciudad con algunas cosas parecidas. Y la verdad, lo pasábamos muy bien, nos teníamos harto. Así que yo le hago la invitación, refuerzo la invitación de conocer este deporte, darle la oportunidad y además que es un espacio de encuentro entre chilenos, venezolanos y conocer la realidad también, y eso también culturalmente bastante rico. Y eso, así que muchas gracias, don Patricio, que nos da la mano. Muchas gracias. Raúl, nos da la mano. Muchas gracias. Y ustedes también que han tenido la paciencia y el cariño de vernos en este nuevo miércoles, también les agradecemos. Y si Dios quiere, la próxima semana, alrededor de las 20-30 horas, estaremos en otra edición más del programa La Hora de Pinilla. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Y nos despedimos gracias. Ahí con la manopla. Somos Pacífico Televisión y estamos cumpliendo nuestros 25 años de transmisiones, siendo el canal de televisión local por cable con más permanencia al aire en Chile. Te informamos, entretenemos y acompañamos todos los días. Estamos presentes en 3 regiones, 4 provincias y 11 comunas a través del canal 764, señal digital de Mundo y también en listas de IP, televisión por internet. Sigue nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Pacífico Televisión, en Twitter, Pacífico TV, y visita nuestra web, pacificotelevisionhd.cl. Pacífico Televisión, míranos, léenos y síguenos.